Perfecto, ahí entra. No, no. Que lo pudimos tirar. Ok, no, 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 ya perdimos, ya. Hey, ¿qué tal, señores? Yo soy Martín Ricardo 517, ya estamos aquí de regreso nuevamente. Después de algunos días de no subir mucho, creo que lo único que hice fue unos cuantos de streams, uno por semana, pero bueno, ya estamos de nuevo, señores. Esta vez tenía algunos problemas, mi tablet ya murió, así que estuve buscando una nueva forma de grabar y que me funcionara bien. Pero pues no había encontrado hasta estos momentos que encontré esta nueva aplicación, creo que se llama AZ Screen Recorder. No recuerdo bien, pero la verdad es que tiene bastantes, 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 bastantes más funciones. Así que pues ya estamos aquí de regreso. Vamos a ver qué tal nos va. Bueno, no, nos va a ir bastante bien. Pero bueno, entonces pues vamos a comenzar con este juego. Es un juego, se llama Ice Rage. Ice Rage. No, Rage. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, está en la Play Store, es el juego de descuento de la semana, que está tan solo un peso. Es un juego muy bueno, muy barato, muy entretenido y pues muy barato sobre todo, que es lo que más importa, señores. Y ya saben que de todas formas está en mi tienda por si quieren pasar a probarlo y ver qué tal está. Así que vamos a comenzar. Tienes la opción de a ver, opciones, tenemos Showpads, no sé qué sea eso, pero bueno, tenemos eso, tenemos para quitar el sonido de los efectos del juego y la música. Y bueno, señores, vamos a regresar. Tenemos multiplayer, pero es multiplayer de aquí mismo, en el mismo dispositivo, no es multiplayer externo ni local, sino del mismo dispositivo. Así que pues hubiera estado bueno que fuera multiplayer externo, pero no. Así que bueno, vamos a jugar single player. Tienes tres modos de juegos. En el primero se trata pues simplemente de ganar. En el segundo es un torneo, tienes que vencer a 2, 4, 6, 7 jugadores. A ver si, 2, 4, 6, 7, sí. 7 jugadores para ganar. Y en este se trata de vida. Son puntos, te tienes tu barrita de vida y si tú los golpeas se los vas tirando, les vas anotando, van perdiendo vida. Y de esta forma les vas ganando hasta que acabes con ellos. Aquí no sé, me imagino que van a ser los mismos que están ahí, 2, 4, 6 jugadores. Pero no estoy seguro. Así que vamos primero con Kid Mash. Y bueno, señores, tienes simplemente dos teclas. Una para disparar o para golpear a tu oponente. Ahí vamos a ver. Ahí tíralo, tíralo. Ahí está, señores. Y la barrita del joystick, que es para moverte. Está bastante fácil. Al principio se me complicó un poco, de hecho ya había grabado este video y descubrí algo mientras lo estaba grabando. Que cállate ya, que si dejas presionado es la barra de potencia. Eso lo descubrí, nada más que no sé por qué no se había grabado el otro video. Había tenido algún problema de no sé qué. Y pues no se grabó. Y bueno, ya estoy aquí otra vez grabándolo. Y bien, señores, pues ya estamos aquí de regreso. Con esta nueva aplicación, a ver qué tal nos va. No sé qué tal vaya a ir. Ya no graba audio interno. El audio que van a estar escuchando del juego es de los audífonos. Ok, ese también que escucharon es de los audífonos. Si hubiera escuchado más fuerte, si hubiera sido la tablet, pero pues ya murió. No sé cuándo pueda comprarme otra. Estaba pensando en comprarme otra Nvidia Shield, pero llegué a la conclusión de que ya está bastante vieja. Y el nuevo dispositivo que iban a sacar otra, se supone, pero como ya se pusieron en asociación con Nintendo para sacar el nuevo dispositivo de Nintendo, creo que la cancelaron. Así que pues esto no sé qué vaya a pasar. No sé si vayan a sacar otra o ya no sé. Creo que se ha dicho algunas noticias de que ya se canceló el proyecto de la Nvidia Shield Tablet 2. Pero pues bueno, señores, son cosas que pasan. Estaba viendo también la Galaxy Tab 2, S2. Creo que sí, es Galaxy Tab S2. Y está bastante buena. Tienen dos versiones, una de uno de 8 pulgadas y otra de 9.7, si no me equivoco. Y pues estaba pensando en comprarme una de esas dos. La de 1.7 es bastante, bastante cara. Lo podré tirar. No, a ver si le tiro, se caerá. Es bastante cara. La encontré en Mercado Libre, la de 8 pulgadas. Y estaba, creo que en 5.000 o 6.000. Y estaba la otra de
de 9 pulgadas, así estaba como en 9, es bastante caro, la verdad. Y pues, no sé, la verdad. Yo creo que voy a aventarme un rato así, hasta que tenga un poco más de dinero para poder comprarla. Vamos a estar grabando aquí con el celular. Me imagino que se va a ver, se va a vivir bien. Ya estuve haciendo algunas pruebas y la verdad es que se escucha bastante bien. Pero bueno, señores, este modo de juego se trata de ganarle a tus oponentes. Es un torneo, vas jugando contra diferentes oponentes. El primero pues es bastante fácil y después van subiendo la dificultad mientras más vas avanzando en el torneo. Este pues está bastante facilito. Me imagino que los que están más adelante también te tirarán. Este no te tira. Ok, ya se va a acabar. Son 28 segundos si no mal recuerdo. No, no lo metí. Y vamos a tirarlo por última vez. No, no alcanzamos. Sí, bueno, aquí te van dando opciones para poder mejorar tu personaje, ya sean velocidad, poder o técnica. Y me imagino que esto se va a ir registrando. Pero bueno, vamos a salirnos. Y vamos al siguiente modo de juego. Ese se trata de eliminar a tus oponentes. Creo que van a ser tres. Si tú los tiras, les quitas vida. Y como vieron en la barrita que está ahí arriba, les quité vida. Pero creo que si tú los tiras, ellos también te tiran. Ok, y como vieron, también cuando te anotan, te quitan vida. O cuando te tiran también. Si tú también les anotas, también les quitas vida. Y bueno, esto se trata de vencer a los tres. Me imagino que van a ser tres nada más. No sé cuántos sean, la verdad. Pero nunca he podido acabarlo, siempre terminan venciéndome. Ok, ahí me equivoqué. No, no, ahí está. Creo que también tú controlas a tu portero. Cuando está muy cerca, creo que te da la opción de poder controlarlo. Ok, tíralo otra vez. No. Perfecto ahí, perfecto ahí, perfecto ahí. Vamos a ir preparando el tiro. Y no, no la metí. Ok, otra vez. No, no la metí. Ok, me tiró. Tíralo. No, otra vez me tiró. Tíralo, ok, ahí está tirado. Y vamos aquí, vamos aquí, vamos a preparar tiro. Perfecto, señores. Ya casi lo vencemos. Ok, ya está vencido. Ahora seguimos contra este otro. Vamos a ver si podemos con él o si nos gana. Ok, creo que nos van a ganar. Tú no tienes más jugadores. Si tú te mueres, si te vencen, si se acaba tu barrita de vida, pierdes. Así que debes de evitarlo eso. Ok, no, no la metió. Ok, ahí me tiró. Ok, ahora lo tiré. Ok, otra vez lo tiré. Ok, ahora ya no lo puede tirar. Ok, perfecto. No, 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 no. Necesitamos llegar, aunque sea al segundo, pero estoy tirando de bastante cerca y eso pues no ayuda mucho. Ok, ahí está tirado. Vamos por el disco. Ok, ahí, ahí. No, me bloqueó. Ok, ahí. No, fue muy chueco el tiro. Ok, ahí está. Tirado, tirado, tirado. Vamos por el disco. ¿Dónde está el disco? No, 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 no. Trápala, portero, trápala, trápala, tíralo, tíralo. No, 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 no. Ahí está, tíralo, tíralo, mételo. Perfecto, señores. Y como vieron, este está un poquito más difícil. Aún así, no son muy difíciles, solo que yo no sé jugar muy bien. Y por eso se me dificulta bastante. Ahí está, perfecto. Ya casi le ganamos al segundo. Podríamos ganar esta vez. Nunca he ganado, siempre me vencen. De hecho, creo que nunca he ganado al segundo. Ahí está, vamos por el tercero. No sé qué pase después de esto. Este se ve más rudo. Ok, me tiró y no supe ni cómo. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Y no, 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 no entró. Debemos de evitar acercarnos a él porque si no nos va a tirar y nos va a ganar. No, 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 no. Oh, vean. Ni siquiera me le puedo acercar porque me tira. Vean, inmediatamente me tira. Creo que ya perdimos. Tíralo. No, vean, no puedo tirarlo yo. Creo que lo único que puedo hacer es irlo esquivando. Ahí está. Perfecto. Y podremos ganar, podremos ganar. No, no, no te acerques, no te acerques, no te acerques. Lo mejor que podemos hacer es que nuestro blo portero bloquee. Y, ok, ahí me iba a tirar. No, 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 perfecto. Creo que tenemos la posibilidad de ganar. Vamos a esperar a que nuestro portero bloquee, bloquee portero. No, 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 no.
Ok, esta es donde nosotros. Ahí está, allá. Y no la bloqueó. Ok. Portero, portero. Tú, es tuya, portero. Portero, perfecto. Ahí entra. No, no. Ok, lo pudimos tirar. Ok, no, 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 ya perdimos, señores. Pero bueno, ahí está el juego, señores. La verdad está bastante bueno, bastante entretenido. Y tienes la opción de comprar más personajes, pero están bastante caros, la verdad. El juego cuesta un peso, pero los personajes te cuestan 11 con 11 con 25. No sé si dependiendo de cada personaje cueste más. A ver, no, creo que todos cuestan 11 con 25, señores. Pero pues no vale la pena. Ya traté de hackearla, pero no se puede, señores. Así que pues, jueguen con los jugadores que tienen. No sé si más adelante se puedan ir desbloqueando, que no creo, la verdad. Pero bueno, señores, pues aquí le dejamos. Ya saben, no olviden dejar su like, su comentario, suscribirse y compartir este video. Y hasta luego.